El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que el gobierno de la República hará todo lo que está de su parte para fortalecer la representación y el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Al sostener un encuentro con la dirigencia del CENTE y con todos sus líderes seccionales, el encargado de la política interior del país se comprometió a gestionar ante los gobernadores de los estados el diálogo institucional franco y abierto para que los maestros del sindicato se reúnan con cada uno de ellos a fin de encontrar respuestas a la problemática que los dirigentes magisteriales enfrentan. Indicó que la reforma educativa que aprobó el Congreso de la Unión a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto tiene como propósito cuidar la situación laboral de los maestros, puntualizó el secretario de Gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong reconoció a los miles de maestros que han asumido una actitud responsable y seria y que se encuentran en las aulas en beneficio de los niños del país. Esto lo valora el gobierno de la República. Eso se les reconoce, destacó. Por su parte, el presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, reconoció la interlocución y voluntad de diálogo del Gobierno de la República a través del titular de la Secretaría de Gobernación, institución responsable, dijo, de la política interior, la gobernabilidad democrática y con la construcción de los acuerdos para dar viabilidad al conjunto de reformas que México necesita. Para nuestra Visión Noticias informó Raúl Zanelli.